El descuento en multas y recargos es desde un 50 hasta un 70%. En cuestión de INAPAM, verificaríamos que también serían a un solo predio el descuento, ¿no? Otra, los predios o el predio al que se le va a hacer el descuento no tiene que ser comercial, tiene que ser casa-habitación y se les estaría aplicando el descuento correspondiente por tercera edad, pensionado, jubilado. Si tiene más de un terreno, No. no aplica descuento, no. Solamente que sea propietario de un solo terreno y no lo marca la ley. Pues nuestro horario viene extendido hasta las 3 de la tarde, se hace hasta el último que llegue a las 3 de la tarde, obviamente pues para tener el lapso de los cortes, pero estamos atendiendo aquí en la oficina tercera edad, embarazadas, personas con discapacidad y del otro lado todas las personas que puedan hacer sus pagos solos, vaya, que no sean personas de la tercera edad. Un predio, aunque rebase los 350 mil pesos, que sea un solo dueño, que sea el propietario y que sea el titular del INAPAM, ahí o jubilado pensionado, se le hace el descuento. ¿De cuál es El el INAPAM? 50%. Los sábados vamos a tener un horario, se modifica el horario, va a ser de 8 de la mañana a 12 del día y igual se les va a estar atendiendo. Siempre procuramos estar antes de las 8. Antes de las 8 ya empezamos a llegar para poderles dar una buena atención y vengan las personas que no tienen oportunidad de venir entre semana, el sábado vamos a estar trabajando. Invitarlos a que se tomen la grandísima molestia de venir a contribuir. Cualquier duda, cualquier aclaración que necesiten, estoy a la orden de todos los ciudadanos de Lázaro Cárdenas. Y la cuota mínima el año pasado fue de 327, la cuota mínima ahora, enero del 2019, es de 337. Aumento normal de todos los años, sí, no se aumentó más, mentira. Mi nombre es Mario Jiménez Gallegos, aquí radico en Lázaro Cárdenas. Estamos aquí presentes en el Palacio Municipal a venir a cumplir con nuestros compromisos, ¿verdad? Nuestras obligaciones de venir a hacer el pago del impuesto predial. Yo veo que hay mucha participación hay de parte del ayuntamiento, hay personal que está apoyando a las personas de edad mayor. Y aquí incluso con refrescos, aguas frescas. Ya empiezan a dar porque empieza el calorcito. Ayuda pues para que las personas estén más tranquilas, para las personas que necesiten algo para su organismo, ¿verdad? Entonces yo veo que la atención pues como siempre está siendo buena. Que vengan a hacer sus pagos ahorita que están los descuentos, que vengan a cumplir con su compromiso, ¿no? De pagar sus impuestos. Estamos acá formados para que nos apliquen el descuento de lo que tenemos que, el derecho, ¿no? Soledad Sánchez Álvarez, lo vi muy bien. No hubo mucho requisito porque es de lo que debemos de estar más seguros de que no nos carguen vueltas y vueltas. Porque pues eso es de embaldes y ahí en las computadoras están los registros, ¿cómo está? Pues sí, es que estamos pues enfermos y venimos cansados de la enfermedad. Y luego para estar en mucho tiempo, como que no. Y aquí fue rápido entonces. Sí, como unos 10 minutos. Igual pues que nos atiendan Muy bien. con la amabilidad que me atendieron a mí. Porque de la del terreno pues estuvo bien, que fue una, para mí que soy pensionada, estuvo favorable.